¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Héctor. Y bueno, amigos, tenemos una camada más de Bulldog inglés. Así es, amigos, en los últimos videos les he estado mostrando diferentes camadas, pero esta tampoco es mía, esta es de mi buen amigo David. Es su primera camada de Bulldog inglés que tiene. Esta es su perrita Bombón y la verdad es que para hacer su primera camada se está portando muy muy bien. La verdad, amigos, me ha tocado lidiar con otras hembras que son de casa, que normalmente no están acostumbradas al trato con otras personas y que son primerizas, como es el caso de Bombón. Y pues la verdad es que es un poco complicado, ya que por el mismo nerviosismo de que está en un lugar nuevo y esta situación que es extraña para ella, pues llegan a mostrar un poquito agresivas, como lo que les platiqué de la camada de bulldog francés que cuidamos hace unas semanas, que por cierto esos cachorros ya se entregaron a las 4 semanas y al día de hoy están muy grandes y muy sanos. Entonces, amigos, estos gorditos son hijos de Asesino, así es, mi gordito. Y la verdad es que la camada salió muy bonita y principalmente, amigos, lo que siempre les digo, muy muy saludables. Al día de hoy están cumpliendo 24 horas de nacidos y vean, por sí solos están pegando a la mamá. Ese es un excelente indicio de que los cachorros se encuentran a la perfección de salud y que la mamá sí está generando leche. Además de que vean, amigos, el tamaño que presentan los bebés, sobre todo esta gordita, amigos, es la más grande de los 5 hermanos, pero la verdad es que todos se ven de muy buen peso y de tamaño muy similar. El más pequeño o la más pequeña, porque no estoy seguro si es macho o hembra, es esta bebé que está por acá. De hecho, sí se alcanza a notar la diferencia de tamaños, que en realidad es muy poco, pero sí se percibe. Y es por eso que la pongo en la primera tetilla, ya que esa es la que tienen mayor cantidad de leche, y a los que están más grandes o de tamaño normal los pongo de este lado. Creo que ya tiene tiempo, amigos, que no les hago un video donde les muestre cómo cuidar una camada de bulldog inglés desde el inicio hasta el final. Entonces voy a esperar a que crezcan un poquito más estos cachorros, tal vez unos 4 o 5 días más, y les hago ese video. Posiblemente quede un poco largo, como de unos 30 a 45 minutos, pero la verdad sé que les va a ser de mucha ayuda para las personas que están por tener una camada de bulldog inglés o que ya tienen una. Vean a Bombón, la verdad es que se está portando excelente, amigos. Como les decía, normalmente se muestran muy nerviosas y se quieren levantar casi de inmediato, y la verdad es que ya no. Vean, hasta ella disfruta estar acostada porque de esa manera se relaja. Y pues vean a los bebés, comen a la perfección. Y recuerden, amigos, un indicio de que los cachorros se están alimentando correctamente es que no estén intentando cambiarse de tetilla y que no estén generando ningún tipo de sonido de molestia. Eso significa que las tetillas tienen suficiente leche y que están comiendo bien. Y bueno, amigos, el motivo por el cual estoy realizando este video es por una duda que es muy común que tengan las personas que tienen por primera vez una camada de bulldog inglés, y una duda que muy constantemente recibo en redes sociales, y que así como todos ellos, este David, el propietario de estos cachorros, tuvo esta misma duda, ya que al momento en que le entregaron a los cachorros y platicando de cómo le había ido, me comentó de que había notado algo raro en los cachorros, en donde él me explicaba que había notado que las patitas venían chuecas. Y la verdad, sí estaba preocupado. Le dije, no te preocupes, es algo normal, al rato que te vea ya te explico de qué se trata o a qué se debe esto. Y es que, amigos, si ustedes notan, en esta cachorrita, que de hecho es la más grande de los 5 hermanos, se alcanza a percibir aún más que las patitas traseras están chuecas. Pero si ustedes notan a los hermanos, están en la misma situación, tienen de la misma manera las patitas. Y esta duda que él tiene y que todas las personas que me han escrito tienen, a mí también me surgió en mi primera camada, porque sí es impactante ver las patitas de esa manera. Pero, amigos, no se preocupen, es algo completamente normal, porque así como los bebés cuando están en la pancita de las mamás llegan a tomar formas extrañas por lo mismo de que el espacio es muy reducido, pasa exactamente igual con
con los cachorros. Ellos están igual en bolsitas, de tal manera que las patitas traseras hace que agarren esa curvatura. Los primeros días de nacidos los vamos a notar mucho, pero conforme ellos vayan creciendo y comiencen a caminar poco a poco, así como esa gordita que en este momento lo está haciendo, o más bien gatear, porque como tal caminar hasta como las 3-4 semanas, poco a poco las patitas van a ir tomando su forma natural. Por lo cual, amigos, no se preocupen, es algo completamente normal. De hecho, el que estén comiendo de esta manera también les ayuda. Ahorita no lo están haciendo porque aún están muy pequeños, pero conforme vayan teniendo más fuerza, ellos se van a apoyar con las patitas para poder comer de una mejor manera, y eso también va a ayudar que las patitas vayan agarrando su forma natural. Entonces, amigos, despreocúpense, sus cachorritos no presentan ningún tipo de malformación. Es una situación completamente normal. Se entiende que tengan esa duda y hasta ese nerviosismo, pero no, amigos, véanlos, están perfectamente bien. Y esto sucede más cuando son camadas grandes. Aunque sea solamente un cachorro, llegan a presentar ese tipo de malformidad en sus patas, pero más cuando son una camada grande, como en este caso, que son 5 hermanos, que la verdad es un excelente número de cachorros para hacer una primera camada de una perrita. Y vean, amigos, es lo que les digo, la verdad es que esta Bombón se está portando a la perfección. Y vean a esta gordita, yo creo que ya se le acabó la leche de ahí, ya está buscando dónde más comer. Y bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Por favor, denle like, comenten, suscríbanse y nos estamos viendo en la siguiente.